si usted está en ese momento en el que va a comprar o quiere comprar, o en el que va a vender o quiere vender una propiedad o su propiedad, usted tiene que hablar con los mejores, tiene que hablar con gente profesional, tiene que hablar con los profesionales de la materia. Me refiero a mis amigos Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team. Porque si usted lo que quiere es comprar, pues nosotros le acompañamos en todo el proceso de la escogencia de la propiedad que usted está buscando. De verdad, si usted quiere comprar, nosotros le podemos conseguir la mejor propiedad que se ajuste a sus necesidades y sobre todo a su presupuesto. Le asesoramos en la negociación, le ayudamos a conseguir el financiamiento y le acompañamos en todo el proceso hasta el cierre. Y yo voy más allá, si usted quiere invitarnos al Open House, ahí estaremos también. Claro que sí, pero si realmente lo que quiere es vender, entonces nosotros podemos integrarlo al programa Compass Concierge de Compass Realty. ¿Cuál es el programa Compass Concierge? Bueno, esto consiste en que si usted necesita un dinero para una remodelación, para una redecoración, para un trabajo que quiera hacer en la vivienda, en la propiedad, antes de venderla para incrementar su valor, nosotros mismos somos. Llame a Clara Susana y a Santiago Escobar de Escobar Team. Los teléfonos están en pantalla. O puede escribirle a clara.susana@compass.com y usted se dará cuenta que bien sea o comprando o vendiendo en real estate con Escobar Team, usted sale ganando. Sale ganando. Llame a Clara Susana y a Santiago Escobar. Bien, vamos a continuar. Le agradezco mucho al doctor José Antonio Cisnero que nos ha esperado en línea durante este corte comercial. Y también quiero informarles que, así como lo comentaba con Natalie Salas, el tema de lo que está ocurriendo en algunas universidades de otras zonas de la nación, como es el caso de American University, pues la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, también suspende sus clases desde este 12 de marzo hasta el día 4 de abril. Quedan suspendidas de manera presencial. Las clases que se puedan dar vía online serán recibidas de esa manera, con esa modalidad, lo mismo que está ocurriendo con otras casas de estudios superiores. Como se darán cuenta, es serio lo que está ocurriendo. Doctor Cisnero, me pregunta un televidente, quien haya sufrido de embolia pulmonar, ¿susceptible a la afección del coronavirus? Sin duda. Cualquier persona que haya tenido lo que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier enfermedad infecciosa, esa gente que tiene propensión a hacer neumonías, que ha tenido neumonías en el pasado. En mi caso, yo tuve neumonía hace 4 años y estuve 21 días hospitalizado con una crisis severa desde el punto de vista respiratorio. Sí, indudablemente, bueno, tú trata de no entrar en contacto con muchas personas porque mientras más personas tú toques o mientras más en presencia del grupo tú estés, aumenta la probabilidad de contagio. Eso no significa que te vas a infectar y tampoco significa que te vas a agravar. Ya te digo, 1 de cada 5 pacientes es el que se compromete en forma importante su salud. La gran mayoría de las personas en estos países que tienen el 90% de los casos, China, Sur Corea, Italia e Irán, aparentemente han podido pasar este proceso durante la cuarentena y no han necesitado asistencia médica especializada. Pero, como te dije, los grupos de riesgo, casi todos mayores de 60 años, están en la lista. Bien. Incluyendo. Doctor, otro de los mitos. No deje que su garganta se seque. Beba agua por lo menos cada 5 minutos. Bueno, beber agua cada 5 minutos no va a ser mayor cosa, pero sí mantenerse hidratado durante el día y tratar de comer bien, ¿no? Yo diría que el principal problema que va a haber en los próximos meses va a ser lo que llaman los americanos el cabin fever, pues la sensación de cambio que significa tener que permanecer en tu casa mucho tiempo. La gente que no está acostumbrada a trabajar desde la casa o a pasar muchas horas en su casa va a empezar a darse cuenta que eso tiene consecuencias psicológicas importantes. Y una de estas consecuencias es que o sube mucho el apetito o baja mucho el apetito. ¿No? Hay gente que se deprime y entonces no come, y hay gente que, al contrario, se sienta y se baja a la nevera en media hora. Entonces escribe 2 páginas en la computadora y se levanta para la nevera. Sí, porque acuérdate que esto da ansiedad, y la ansiedad es un gran disparador del apetito. Hay un sitio donde se suda, se bebe agua,
La gente se saluda. Los gimnasios. Bueno, yo le diría a la gente que es un pésimo sitio para estar ahora, porque esas son máquinas que usa gente que suda, que estornuda, que tose. Hay una gran cantidad de superficies de contacto, uno se siente en máquina. Entonces, en la medida de lo posible, o va usted con bastante toallita y limpia antes y limpia después, porque a lo mejor el que está contaminando a usted, o trate de hacer los ejercicios en su casa un tiempo. Tampoco es que usted se va a morir porque no vaya la próxima semana a hacer el spinning, ¿no? Sí, doctor, ahora vamos a entrar en un tema. Ayer decía mi compañera Yatsu López, hacía un análisis que me parece absolutamente pertinente, y es: Colombia ha reportado casos de coronavirus, teniendo un sistema de salud medianamente organizado, si no del primer mundo, pero por lo menos con un gobierno responsable. Igualmente Brasil. ¿No nos suena extraño que el régimen venezolano no haya reportado ningún caso de coronavirus en Venezuela? Impresionante, yo también estoy impresionado. Cada vez que veo el mapa y veo Venezuela sin ningún puntico rojo, no puedo hacer sino asombrarme de que un país como Venezuela, las situaciones de condición que está sanitaria, con una población malnutrida, con servicios de salud precario, no haya tenido la suerte de no tener a ningún visitante extranjero infectado. Perdón que lo interrumpa, doctor. Es que a mí la única razón lógica justamente es eso, que como ya nadie va para allá, porque las líneas aéreas prácticamente no están volando para Venezuela, es lo único que yo consigo más o menos lógico, pero me suena más a ideología comunista de no revelar ese tipo de cosas. Eso es muy típico. El socialismo venezolano todavía está viviendo la Guerra Fría, entonces ellos creen que tapando las cosas es la mejor manera, y no se dan cuenta de que hasta China tuvo que cambiar esa estrategia y tuvo que notificar sus cosas, pues todo. Pero tarde o temprano, mira, si eso entra a Venezuela en grado significativo, tú vas a empezar a tener pacientes infectados, vas a tener lamentablemente muertes y vas a tener una situación de salud bien precaria, donde no hay personal de salud, no hay equipo para que ese personal de salud pueda hacer un tratamiento efectivo. Y bueno, tenemos una situación de malnutrición y de congestión. Imagínate tú el metro de Caracas en estos momentos con esos vagones atapuzados de gente. Basta que ahí se meta una o dos personas infectadas que tengan contacto con alguien que vino del extranjero, y en cuestión de dos, tres días tiene a una gran cantidad de pacientes en las ciudades más importantes de Caracas infectados. Y no le puede decir a la población que se lave las manos porque el agua llega este mes, no, y el que viene tampoco. No, y a veces no hay jabón. A veces no hay jabón, es decir. Y ni hablar de los geles antibacterianos. Eso ni lo mencionemos, eso es otra cosa. Es decir, el país es una suerte de caldo de cultivo, y Dios permita que no sea así, para que se produjera realmente una tragedia. Y la irresponsabilidad de quienes manejan el sistema de salud, bueno, de quienes manejan el país en general, no nos permite saber para poder tomar las previsiones del caso. Es que ellos no están notificando ni siquiera las enfermedades tradicionales en relación con el paludismo, la malaria, la difteria, las enfermedades infecciosas de notificación obligatoria. En los anuarios de estadística e informática sanitaria no los publican. Imagínate tú qué queda para esto, pues. Doctor, le agradezco mucho que se haya tomado todo este tiempo para darnos toda esta información de muchísima utilidad para toda la audiencia, y le volveremos a consultar más adelante. Sí. Paciencia y tratar en lo posible de no desesperarse. La situación no es un peligro mortal para la mayoría de la población, simplemente se está tratando de evitar el contagio. Así es que fuentes bien informadas, evitar las cadenas de esos videos que están pasándose unas personas a otras, que son realmente teorías conspirativas, que lo que hacen es producir angustia y desesperación. Bueno, permítame robarle un minuto más. Ayer vi en Instagram una persona que no da la cara, se escucha la voz de una dama, mostrando este producto desinfectante de marca Lysol, donde decía: el coronavirus es muy antiguo, esto es un invento o del gobierno de los Estados Unidos para no sé cuánto, o del gobierno chino para arruinar. Es decir, toda una teoría de la conspiración, porque supuestamente en la lata de este producto desde hace muchos años ya decía coronavirus. Sí,
No, hay mucha gente pescando en río revuelto, como se dice en Venezuela, ¿no? Incluso anda por ahí un video de un podcaster que es extranjero, sureño, es chileno o algo así, hablando locura de cómo insertaron el virus del SIDA en el virus del corona y de que todo esto es un plan siniestro para acabar con toda la población mayor del mundo. Una cantidad de locuras que lo que hacen es sembrar ansiedad, angustia y no comunican efectivamente, porque todo eso son una cantidad de disparates que no tienen base científica. Doctor, una vez más, muchísimas gracias y le reitero que volveremos a consultar su opinión en los próximos días. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Amigos, el doctor José Antonio Cisneros, ya lo escucharon. Hay que atender los consejos de las autoridades de salud. Hay que atender los consejos y las indicaciones de quienes conocen la materia, de los profesionales de la materia, de los médicos, de quienes... Y estar pendiente de las informaciones. Todos sabemos que las redes sociales están al alcance de todo el mundo. Todo el que tiene un teléfono en la mano, un tablet, pueden ser muy útiles, pero pueden ser muy destructivas o incluso pueden desorientar a la población de manera que caigan en situaciones de gravedad como esta. Ya lo dijo ese tema de aguanta la respiración y cuenta hasta 10 y si la botas no pasa nada. Eso es mentira. Beber agua, sí, para hidratarse, pero no es que para mantener la garganta mojada. Y bueno, el tema de lavarse las manos. Si no hay gel, lávese las manos con jabón. Y los que hemos sufrido de algún tipo de afección respiratoria severa somos más susceptibles y lo que debemos es evitar contacto con gente que esté enferma. Pausa y regresamos.